juntos cosechamos con trabajo y hermandad. Hola, ¿qué tal? Les saluda Julio Naranjo. Bienvenidos al programa Acopetar Razú hoy. Para mí es un placer reencontrarnos aquí por la pantalla de Canal Altavisión para llevarles información relevante de la cooperativa más grande de café de nuestro país. Vamos a iniciar con las informaciones. Este fin de semana se realizó la misa de inicio de cosecha. Pues este es el banderazo de salida para lo que es la recolección del grano aquí en la zona de Los Santos y específicamente aquí en nuestra cooperativa. Tuvimos muy buena cantidad de asociados, familiares, colaboradores y también pues personas de la comunidad que nos acompañaron en esta actividad religiosa que ya pues se ha convertido en tradición en nuestra cooperativa. Así que vamos a observar algunas de las imágenes que hemos recopilado en esta actividad y también algunas declaraciones que nos brindaron participantes de esta misa de inicio de cosecha. Realmente que es un gusto para mí poder compartir con toda esta gente tan bonita, caficultores de esta zona de Los Santos, que es una zona muy, muy hermosa, y estar aquí en medio de los cafetales me hace recordar mi época de niñez y de adolescencia, porque yo nací también en medio de cafetales. Mi papá siempre tuvo café y desde muy niño yo empecé a ir a los cafetales, a coger café, y recuerdo que era uno de los mejores cafés que se llevaban al recibidor, porque era mi familia la que cogía este café y no llevaba hojas, no llevaba granos verdes. Mi papá nos enseñó a cuidar mucho las matas, a no quebrarlas. Éramos lentos, pero era el mejor café que siempre llegaba. Y las experiencias en los cafetales son experiencias muy, muy lindas. La época siempre coincidía con el tiempo de Navidad, esos aires navideños, gente que venía de otros lugares. Era un ambiente muy, pero muy hermoso. Y lo que se vive en los cafetales pues es muy particular. Recuerdo un año que hubo muchos gusanos que picaban muchísimo y eso era constante. Las hormigas de fuego, las coloradillas, las caídas en el cafetal, la faja que se revienta. Son experiencias que no se olvidan. Ahora que estaba viendo esta cajuela de café, me hizo recordar realmente esas épocas tan bonitas que pasé en aquellos tiempos. Para la parroquia de San Marcos Evangelista, es una oportunidad de recibir la visita de Monseñor, nuestro pastor, para dar gracias a Dios por el trabajo, por la cosecha de café que ha iniciado ya en este 2023. Es importante el acompañamiento de nuestro pastor, el hacerse presente y sobre todo sentirnos unos con otros acompañados y hermanos todos en este proceso y sobre todo nuestro apoyo y nuestra colaboración a Copeta Razón. Que Monseñor se encuentre acá con nosotros en este inicio de cosecha 23-24, pues es un honor, es una bendición, es un privilegio incluso contar con él acá, pidiéndole a Dios para que esta cosecha sea la más exitosa, que podamos lograr las metas que hay, superar los retos que tenemos. Para mí, para los asociados, necesita una visita muy bendecida por el Señor, que sea una gran cosecha para todos nosotros y que sea una bendición, que todos los años llegue el Monseñor y que lo siga con el sacerdote Andrés, que los tomen en cuenta para que siga viniendo, ya que es una bendición para este cantón y principalmente para Copeta Razú, que los llena de satisfacción y los da mucho trabajo a los socios y los recibe el café con mucha buena voluntad.
Y continuando con la cosecha de café, en este caso la 2023-2024, queremos darles detalles también sobre la política de entrega de café que tenemos pues ya lista para esta temporada. Y para conocer un poco más de detalles, que usted también se entere sobre qué café se va a estar recibiendo durante la cosecha y qué no, pues vamos a presentarles este video que hemos grabado con Félix Castro, que es el coordinador de los recibidores de COPE Tarrazú. Él nos explica de forma amplia cuáles son las políticas que se han definido para esta cosecha 23-24 y también pues los canales de información a los que usted puede acceder para evacuar todas las dudas con el tema del recibo de café. Les comento que la cosecha acá en COPE Tarrazú inició desde el mes de agosto y ya pues son bastante las fanegas que hemos recibido en diferentes sitios de acopio que tiene la red de recibidores de COPE Tarrazú. Esperamos que ya dentro de poco más de 60 recibidores en toda el área de influencia de COPE Tarrazú ya se encuentren trabajando y dando este servicio tan importante para nuestros asociados. Vamos a conocer con Félix Castro información sobre la política de entrega de recibo de café. Sí, un saludo para todos los asociados y asociadas que nos ven por este canal. COPE Tarrazú tiene una política de recibo de café que nos guía para poder recibir café con la calidad adecuada que necesitamos procesar en los beneficios y por ende entregarle a nuestros clientes. Actualmente tenemos esta política que está dividida en tres grandes grupos, que es la política de las calidades que vamos a recibir, las pruebas que se van a realizar y el café que no está apto para recibir. Ahorita tenemos las calidades, café maduro, bueno, 100% maduro, ¿verdad? Este se le permite un máximo de un 2% de verde, café verde diferenciado, café mezclado. Esas son las tres calidades que tenemos a disposición de recibir. También le vamos a hacer la prueba, que sería la otra parte de la política de recibo, las pruebas de flote, verde y broca. Y posterior a esto también tenemos la última parte de la política, que es el café que no se recibe. Tenemos cuatro tipos de café que no podemos recibir. Sería el café con exceso de hojas, palos y otras impurezas y piedras también. También tenemos el café fermentado o viejo, con olor a viejo. Café que esté en contacto con agroquímicos, con derrames de combustible, diésel. Y también, por último, el café que venga con verde madurado. Ese verde madurado es el que normalmente van separando los productores ahí en su finca. Y a veces tenemos la costumbre, ¿verdad? O hay la costumbre de que se pone el café en un plástico ahí al sol y se va madurando, y ya cuando lo ven como amarillo lo incorporan en el maduro, y eso es un problema de calidad bastante grande. Y si nosotros lo identificamos, pues lastimosamente tenemos que devolver al productor con su café y no podemos recibirse. Nosotros en Recibo de Café capacitamos a todos los medidores, ¿verdad? Y les damos una inducción para que ellos puedan identificar qué es un café fermentado, qué es un café verde madurado. Bueno, cuando está con algún contacto con agroquímicos o hidrocarburos, y en el momento que ellos detectan esta anomalía en el café, bueno, se pone en contacto con nosotros para darles el apoyo, ¿verdad? Para que puedan devolver el café, porque de ninguna forma lo podemos recibir, ya que si lo recibimos estaríamos contaminando primero el café que hemos recibido el día en el sifón del recibidor. Y si lo traemos a los beneficios, también se nos puede complicar un poco más allá, ya que lo podemos estar devolviendo con más café del día y estaríamos pues contaminando mucho más café, y al final de cuentas eso se nos va a quedar por ahí a finales de cosecha, o cuando lo vamos a ir a vender no va a tener el precio adecuado. Entonces, de antemano no lo podemos recibir, y ahí agradecemos la comprensión de la gente, ¿verdad? Que ojalá evitemos este tipo de café de entrar en el recibidor, ¿verdad? Nos anticipamos en la finca. Si hay café, no sé, que queda rezagado de no sé, una cosecha anterior, y se lo encuentran los peones por ahí y lo van a echar a revolver con el café maduro que cogimos en el día, evitar hacer eso, ¿verdad? Para nosotros no tener que devolverles el café, ¿verdad? Porque lastimosamente no se lo vamos a poder recibir. Somos varios personajes, por decirlo así, que participamos en,
en el proceso de la recolección, ¿verdad? Está, bueno, primera instancia el productor, que es lo más importante, con su recolección, con sus recolectores en la finca, que ellos estén revisando a la gente, ¿verdad? Que no estén echando más café de verde de la cuenta, que si lo están separando, que lo puedan recoger y lo puedan traer de una vez, lo estamos recibiendo el verde para evitar que lo maduren y lo metan al café maduro convencional. Estamos abriéndole las puertas a la gente para que podamos cuidar la calidad entre todos, ¿verdad? Posterior a eso, bueno, nos van a entregar su café y nosotros en recibidores tenemos que estar bien firmes, ¿verdad?, para cumplir la política de recibo y garantizar que a los beneficios entre la materia prima con la calidad correspondiente, que la calidad adecuada, para que posterior a eso, ¿verdad?, el departamento de comercialización pues tenga una buena materia prima de calidad y pueda lograr un buen precio, que al final va a llegar al bolsillo del productor, ¿verdad? Eso es lo que queremos cuidar. Tenemos 83 días de cosecha desde el 1 de agosto que inició. Tenemos 33 recibidores operando en este momento. Vamos a ver, tenemos un estimado de 281 mil fanegas que queremos recibir o que están estimadas a recibir. Esto es un 7% de esa estimación, lo que equivalen a 22.300 fanegas más o menos, por ahí es las que llevamos al día de hoy. Y en los próximos días vamos a estar habilitando mucho más recibidores, ¿verdad? La cosecha está bastante adelantada, sabemos que no hay mano de obra, el café pues lastimosamente se ha estado cayendo en algunas zonas y nosotros nos ponemos del lado del productor, ¿verdad?, habilitando los recibidores lo antes posible para que ellos puedan aprovechar bastante la gente que tenga ahí a disposición y puedan llevar el cafecito al recibidor más cercano. Para esta semana adicional tenemos la apertura de Langostura, el día jueves, Langostura, El Higuerón y Frailes. Para lunes 20 tenemos la apertura de San Francisco y, perdón, me anticipé un poco, a la apertura del miércoles en Matecaña también. Esos serían los próximos recibidores que vamos a habilitar y, como les digo, ¿verdad?, estamos revisando las zonas para próximamente ojalá tener todos los recibidores operando en su forma completa y poderlos acompañar desde el principio hasta el final de la cosecha a los productores. Tenemos la cosecha adelantada, casi que un mes se nos ha adelantado, entonces a finales de noviembre pensamos que ya tenemos todos los recibidores habilitados y serían en total 62 contando los sifones, ¿verdad? Los sifones centrales. En primera instancia, las oficinas centrales, que es el 2546-8600. También tenemos a disposición un número de WhatsApp que acá lo vamos a proyectar. Ahí nos pueden hacer consultas a través de mensajes de texto, audios y únicamente llamadas no contestamos porque está enlazado a una computadora, ¿verdad? Entonces no podemos contestar llamadas, pero en la medida de lo posible ahí los vamos a estar atendiendo de buena forma. Y la principal medio de comunicación que tenemos, que es lo que creemos que es así, son los medidores, que son personas más cercanas a los productores, ¿verdad?, que ellos les están consultando cuándo van a abrir el recibidor, cuándo va a subir la mancha, muchas cosas que le están preguntando. Entonces ellos nos transfieren la información a nosotros para nosotros poderlos llamar o darle la información a ellos para que se contacten nuevamente y les den la información correcta. La política son lineamientos que nos van a ayudar a nosotros a recibir un café de calidad, posterior a eso hacer una buena venta, ¿verdad? Entonces los compañeros en los recibidores van a tener como apoyo ese rótulo que va a ser una pequeña guía para los medidores acá en sus puestos de trabajo y para que el productor también sepa, ¿verdad?, conozca a fondo de qué es la política de recibo de café y cuáles son los lineamientos que tienen que seguir para podernos entregar un café de calidad. Para nosotros es importantísimo la calidad, de antemano el servicio al cliente, el servicio del asociado es importantísimo también, ¿verdad?, que si en algún momento, ojalá que no se dé, pero sabemos que se va a dar, topamos con algún inconveniente de tenerlos que devolver con algún café, no se sienta que le estamos cerrando las puertas de la cooperativa, las puertas siempre están abiertas, pueden venir a conversar con nosotros acerca de lo que pasó, apoyarse con nosotros, pero nosotros lo que queremos es garantizar que al final de cuentas tengamos un buen precio, ¿verdad? Y eso lo logramos con la política de recibo de café. Y como les dije también, ¿verdad?, nosotros estamos de principio a fin con el asociado,
apoyándolo, y lo que requieran, nosotros somos abiertos a escucharlos, a ver qué les podemos apoyar, si tenemos que extender el horario a un recibidor, apertura los domingos, en todo eso nosotros los estamos apoyando, ¿verdad? Pero también necesitamos el apoyo de parte de ustedes para que nos puedan entregar un café pues, de calidad, ¿verdad? Esperamos contar con el respaldo de todos los asociados y que juntos, pues una vez más, logremos la meta que está planteada para este año en cuanto al recibo de café. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Copetal Brasú. La vida sigue, los tiempos cambian, las modas se transforman, las competencias desafían la conformidad, el planeta gira, el tiempo avanza, y Copetal Brasú también lo hace. Se adapta a las necesidades cambiantes en el mundo del café, se moderniza, investiga, planifica, diseña, vence obstáculos, no se detiene. Nuestra esencia es un motivo de orgullo que se construye desde hace más de 60 años. Una cooperativa moderna, fresca, única, representativa, nuestra. Queremos seguir siendo líderes, contar historias, llegar a nuevos mercados, transmitir recuerdos. Tenemos pasión por lo que hacemos, amor por el café, por el trabajo, por la familia, por lo nuestro. Copetal Brasú, solidaria y sostenible. Nosotros venimos de Nicaragua, del departamento de Matagalpa. Y ya para las temporadas ya vamos los dos a coger café. Tenemos ya 3 años de estar viniendo aquí. Y en los 2 años que hemos estado aquí en el Alto San Juan, pues nos ha ayudado mucho porque los niños nos cuidan ahí en la Casa de la Alegría. Los reciben en la mañana y ya en la tarde uno los va a traer. El niño me le enseñan bastante allí. Yo soy de Nicaragua y tengo como 8 años de andar aquí en este país cogiendo café y yo me siento muy contento, ¿verdad? Porque los chiquitos que tenemos aquí a coger café van a la Casa de Alegría, ¿verdad? Y uno va a coger café tranquilo, no anda al cuidado ahí con los chiquitos, los atiende muy bien a ellos. Yo soy de Los Chiles, el Parque Los Chiles. De ahí no, ha sido una gran ventaja, la verdad, de que abrieran esta guardería para uno como mamá, ¿verdad? Dejar a su bebé ahí, que sabe que está bien, comidito y todo, ¿ves? Entonces es súper excelente. Bueno, yo la recomiendo porque primeramente es mejor dejarlos en un lugar que estén seguros. Entonces en esa parte yo recomendaría un montón que mejor los dejen y no andarlos en el cerco, porque en el cerco es, para un chiquito es demasiado, ¿verdad? Peligro. Entonces, ¿para qué? Muy excelente. Como digo yo, todo es muy bonito ahí. Hay quienes dicen que el café de altura es el origen de la buena bebida, y es cierto. Pero lo que realmente nos hace diferentes está en nuestra fórmula, cuando sumamos gente humilde con gran corazón trabajando con pasión hacia un mejor futuro. En nuestras montañas se cosechan los sueños e ilusiones de nuestra gente. Somos reconocidos mundialmente por la calidad de nuestro café y la calidez que nos caracteriza. En Los Santos el café nos une. Compartimos el sabor del orgullo, porque tras cada taza hay mucho más. Hay historias y sueños que dan sustento al corazón de quien lo cosecha, lo produce y lo degusta. El valor de Los Santos está en su gente. Compartimos el orgullo de ser de Los Santos. ¿Y para usted qué significa ser de Los Santos? Yo soy de Los Santos. Continuamos en Copetal Brasú hoy. Gracias por la sintonía que nos brindan todas las semanas. Este programa se transmite por Canal Altavisión los días miércoles y también se retransmite el sábado para que usted pues, no se pierda ningún detalle de la información que siempre les brindamos. Y por supuesto queda grabado en nuestras redes sociales para que
también usted cuente con diferentes vías para informarse sobre nuestra organización. Vamos ahora con información de las reuniones sectoriales que ya inician la próxima semana, en este mes de noviembre. Diferentes delegaciones de la cooperativa se distribuyen para visitar todas las comunidades de influencia de la cooperativa. Estas reuniones son muy relevantes porque ahí usted podrá conocer toda la gestión de lo que fue el periodo anterior en nuestra cooperativa, y además se estará realizando lo que es la elección de delegados que participarán y representarán a la base asociativa en lo que es la Asamblea General pactada para el mes de diciembre. Vamos a escuchar la siguiente información y usted tome nota sobre el día y la hora, el lugar también en el que estaremos visitando su comunidad para darle toda esta información. Del 20 al 24 de noviembre, Copetarrazú realizará las tradicionales asambleas sectoriales en las que se brindará toda la información referente al periodo 2022-2023. Estas reuniones, las cuales se realizan una vez al año, brindarán a los asociados la oportunidad de conocer los resultados y proyecciones de la cosecha de café, compartir ideas y proponer temas importantes que pueden marcar el futuro de la organización. Del lunes 20 al viernes 24 de noviembre estaremos celebrando las asambleas sectoriales del presente año, en este caso el periodo 22-23. Recordemos cómo se manejan las sectoriales, ¿verdad? Bueno, la cooperativa a través de equipos tanto de representación del Consejo de Administración como de la gerencia y equipos de apoyo, pues nos distribuimos en diferentes comunidades, ¿verdad? En este caso estaríamos representándonos en 20 comunidades diferentes, ¿verdad? En las asambleas sectoriales se abordarán temas vitales para nuestro sector, se presentarán informes financieros y se discutirán estrategias para seguir avanzando y fortaleciendo la cooperativa. A continuación, detallamos los horarios y los lugares donde se realizarán estas reuniones. Las asambleas sectoriales darán inicio el lunes 20 de noviembre y las comunidades convocadas son San Joaquín de Corralillo, El Alto del Aguacate, Río Conejo, San Pablo de León Cortés y Guadalupe de Tarrazú. Ya para el martes 21 de noviembre, las comunidades son El Rodeo de Tarrazú, San Pedro de Tarrazú, Ojo de Agua, Llano Bonito de León Cortés y San Carlos de Tarrazú. Las comunidades convocadas para el miércoles 22 de noviembre son San Lorenzo de Tarrazú, Santa Elena de Tarrazú, Zapotal de Tarrazú, La Trinidad de León Cortés y San Isidro de León Cortés. Para el jueves 23 de noviembre, las comunidades son Nápoles de Tarrazú, San Antonio de León Cortés, San Jerónimo de Tarrazú y La Esperanza. Y ya para finalizar, el viernes 24 de noviembre, la comunidad convocada es San Marcos de Tarrazú. Varios objetivos, ¿verdad?, tenemos en lo que es las asambleas sectoriales. El primero es un acercamiento a nuestros asociados, ¿verdad?, que es fundamental, ¿verdad? Hoy por hoy, bueno, la cooperativa trata de tener acercamiento con los asociados, con todos los asociados y asociadas, ¿verdad?, que nos representan más de 4.000 productores de café, que somos los que representamos. El segundo objetivo, dar un informe transparente de lo que es los resultados del periodo, tanto resultados administrativos como financieros, ¿verdad?, de lo que ha sido todo este periodo, como les decía, el 22-23. Posterior a eso, también tenemos el nombramiento de delegados, que es uno de los objetivos principales. Y bueno, recordemos la importancia de los delegados, ¿verdad? Estas personas son los que representarán a sus asociados en la Asamblea General de Delegados, que se efectuará el 2 de diciembre, valga decir, y desde ya invitar a los delegados a que participen. Esperamos tener participación de toda nuestra base asociativa y les invitamos a prepararse para discutir diferentes temas y tomar decisiones informadas. Si usted tiene alguna duda sobre los horarios de las asambleas sectoriales, puede comunicarse a la línea telefónica 2546-8600 y consultar con nuestros compañeros de plataforma. Esperamos contar con la presencia de todos los asociados en estas reuniones sectoriales. Hemos hecho un gran esfuerzo para darles la invitación formal en sus casas de habitación y también aquí desde las oficinas administrativas. Si usted tiene alguna consulta sobre el horario en el que estaremos visitando la comunidad, puede hacerla con nuestros colaboradores. Así que esperamos contar con su valiosa presencia a partir de la próxima semana en estas asambleas sectoriales. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos con más información aquí por Canal Alta Visión. Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetarrazú.
Nosotros venimos de Nicaragua, del departamento de Matagalpa. Y ya para las temporadas ya vamos los dos a coger café. Tenemos ya 3 años de estar viniendo aquí. Y en los 2 años que hemos estado aquí en el Alto San Juan, pues nos ha ayudado mucho porque los niños nos cuidan ahí en la Casa de la Alegría. Los reciben en la mañana y ya en la tarde uno los va a traer. El niño me le enseñan bastante allí. Ya, yo soy de Nicaragua y tengo como 8 años de andar aquí en este país cogiendo café y yo me siento muy contento, ¿verdad? Porque los chiquitos que traemos aquí a coger café van a la Casa de Alegría, ¿verdad? Y uno va a coger café tranquilo, no anda al cuidado ahí con los chiquitos, los atiende muy bien a ellos. Yo soy de Los Chiles, el Parque Los Chiles. De ahí no, ha sido una gran ventaja, la verdad, de que abrieran esta guardería para uno como mamá, ¿verdad? Dejar a su bebé ahí, que sabe que está bien, comidito y todo, ¿ves? Entonces, súper excelente. Bueno, yo la recomiendo porque primeramente es mejor dejarlos en un lugar que estén seguros. Entonces, en esa parte yo recomendaría un montón que mejor los dejen y no andarlos en el cerco, porque en el cerco es, para un chiquito es demasiado, ¿verdad? Peligro. Entonces, ¿para qué? Muy excelente. Como digo yo, todo es muy bonito ahí. Hay quienes dicen que el café de altura es el origen de la buena bebida, y es cierto. Pero lo que realmente nos hace diferentes está en nuestra fórmula. Cuando sumamos gente humilde con gran corazón, trabajando con pasión hacia un mejor futuro. En nuestras montañas se cosechan los sueños e ilusiones de nuestra gente. Somos reconocidos mundialmente por la calidad de nuestro café y la calidez que nos caracteriza. En Los Santos, el café nos une. Compartimos el sabor del orgullo, porque tras cada taza hay mucho más. Hay historias y sueños que dan sustento al corazón de quien lo cosecha, lo produce y lo degusta. El valor de Los Santos está en su gente. Compartimos el orgullo de ser de Los Santos. ¿Y para usted qué significa ser de Los Santos? Yo soy de Los Santos. En este último bloque de nuestro programa queremos llevarles información sobre la alianza comercial que tiene Copetarrazú con la marca de café Baulas y la fundación The Letter Back Trust, que se encarga de toda la conservación de la tortuga Baula allá en el sector de Playa Grande. Una delegación de Copetarrazú se hizo presente la semana anterior en Playa Grande para conocer un poco más sobre esta fundación y realizar un donativo importante que surge a partir de las ventas de este café. Esto es una alianza que ya pues tiene más de 20 años de trabajarse aquí en la cooperativa, y este año pues hemos recaudado el monto más significativo para pues brindarle ayuda, soporte a esta fundación que realiza un trabajo extraordinario con el tema de la conservación de la tortuga baula y otras especies. Muy importante, aquí pues participamos representantes de Copetarrazú, representantes de The Letter Back Trust y también representantes de Automercado. Esta empresa tiene pues a la venta esta marca de café Baulas en todos sus negocios comerciales distribuidos a nivel nacional, y a raíz de esta alianza ha permitido un empuje comercial muy importante en los últimos años. Así que vamos a conocer un poco más de información sobre esta alianza comercial y también sobre la donación que hicimos en Playa Grande la semana anterior. Decidimos como primer paso renovar el empaque. Dijimos hay que cambiar este empaque y darle un poquito de un giro más comercial. Y también nos acercamos a Automercado, en este caso representado por Paulina, le presentamos el proyecto y Paulina desde el primer momento decidió apoyarnos. Y eso hizo que el proyecto tuviera un giro total. Entonces, por eso, aunque nosotros podríamos haber hecho la entrega de esta donación sin la presencia de ellos, tenemos más de 6 meses coordinándolo porque necesitábamos que ellos estuvieran. Por dos cosas. Yo creo que es una alianza que si las tres organizaciones a las cuales representamos lo empezamos a jalar, empezamos a remar en la misma dirección, estoy seguro de que el proyecto se va a potenciar muchísimo más.
Entonces, para nosotros era de mucha alegría venir y entregar un donativo como este. Pensábamos que era bastante. Cuando uno ya ve la magnitud de la necesidad, dice, en realidad este es nuestro granito de arena. Y créanme que de parte de Copetarrazú, de los 5,000 asociados, o casi 5,000 asociados de la cooperativa que producen el mejor café de Costa Rica y del mundo, para nosotros así es. Para nosotros es de mucho agrado poder hacer entrega de este donativo y nos encantaría que sea solamente el inicio, nada más, un relanzamiento del proyecto. Cuando nos dan la noticia de que Fabiola nos va a incorporar ya como parte de los productos con propósito en automercado también, creo que eso nos dice que todo lo que viene va a ser mejor de lo que es hasta ahora, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte, cuenten con todo el compromiso y estoy seguro que, conociendo el proyecto, ustedes también se van a comprometer muchísimo más. No solo por el hecho de recibir esa cifra tan representativa de dinero, que de verdad ha sido el esfuerzo de mucha gente, que va a significar mucho para nosotros, es el hecho de que sea esa unión tripartita, como les decía ahora, de tres sectores de la sociedad completamente diferentes y que nos pudimos unir por una causa, que es la conservación y la conservación de una especie que está en peligro de extinción como es la tortuga baula, mediante el café Baulas Blend, producido por ustedes en Copetarrazú. Entonces tenemos la unión del cooperativismo, que como hablábamos, ha sido fundamental para los procesos los procesos de democracia en Costa Rica, la empresa privada, que sin empresa privada pues no hay fuentes de empleo, nos abastecen de tantas cosas como es automercado con su trayectoria de excelencia que tiene, y nosotros como una ONG de la sociedad civil que nos unimos para, por medio de la investigación, de la incidencia, la educación ambiental, trabajamos por las tortugas marinas, en especial la tortuga baula, y aquí con este café pues haciendo honor a una especie milenaria, mejor dicho, uno de los últimos dinosaurios vivientes, y eternamente agradecidos con toda esta iniciativa, en especial con la coordinación que ha hecho increíblemente Copetarrazú. Estos recursos, el espíritu de hace muchos años de ese convenio entre Copetarrazú y The Leather Bag Trust, TLT, es ayudar a los proyectos, a los programas que tenemos de trabajo en comunidad, de extensión comunitaria, educación ambiental, pero también muy importante por una necesidad muy grande que tiene el Parque Nacional Marino Las Baulas en este momento, que es ayudar a controlar los accesos para asegurar que en las noches las tortugas puedan venir en un ambiente más controlado. Entonces se va a utilizar parte de ellos en eso, entonces en mejor momento no puede llegar este dinero, de verdad. Y definitivamente en crecer de la mano con ustedes. Ustedes nos han enseñado mucho, honestamente, a través de este cambio de imagen y demás del producto. Entonces, la idea es educar a través del producto y obviamente buscar una fuente de ingreso. Entonces, dentro de las expectativas está promoverlo fuera del país, ya que tenemos ese músculo, ya que la organización es también, nuestra casa matriz está en Estados Unidos. Entonces, promoverlo fuera del país y promover el consumo aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? Porque tenemos voluntarios nacionales y extranjeros, entonces esa es la idea, darle mayor proyección. Una felicitación y un agradecimiento, porque ustedes han sido pioneros en un montón de cosas, como sembrar en un sitio que no se cultivaba café, crear cultura cafetalera donde no existía. Entonces ustedes han vencido cantidades de retos, ¿verdad? En esta época estamos en época de retos, ¿verdad? Para nadie es un secreto las crisis económicas, climáticas. Entonces, si han sido tan campeones de innovar, es realmente de felicitarlos como productores. Les felicitamos y admiramos que hay muchos, hemos conocido que hay muchos que son de varias generaciones, que son
de familia, negocios de familia, que eso hace el tico y hace Costa Rica ser lo que es, ¿verdad? Porque podemos ver muchas personas involucradas en un cooperativismo, no solo Cooperazú, tenemos cantidades de cooperativas, pero historias de éxito y ustedes. Entonces, realmente una felicitación y un agradecimiento de que piensen en nosotros como organización, porque realmente sé que va para largo esto. Para Automercado es muy significativo conocer la labor que realiza la Fundación en la conservación de baulas, y por esa razón nos parece importante impulsar y promover los productos que tengan un propósito dentro de la estructura comercial. Hasta en junio del 2022 comenzó la integración de este café en nuestro surtido, y realmente hemos visto, y hoy fue evidente, el apoyo positivo que hemos tenido de parte de los consumidores, y entender y visibilizar aún más las acciones que hay detrás de una fundación. Ha sido toda una experiencia conocer el trabajo que realizan en la conservación de baulas, de tortugas. Realmente no conocíamos a profundidad ni a detalle. Creo que a veces manejamos aspectos muy básicos sobre el tema de las tortugas, e inclusive nosotros con un país con un porcentaje tan alto de biodiversidad. Estas fundaciones lo que vienen es a visibilizar todas las acciones que ellos realizan y que pues a nivel nuestro desconocemos, y me parece importante que sí haya una comunicación mucho más amplia, no solo a través de un producto, sino a través de las alianzas que podemos generar a través de Automercado y a través de Copetarrazú, ¿verdad? Que es importante que el consumidor sepa también y conozca en detalle en qué está aportando la compra de su producto. En Automercado creemos en una estructura de productos con propósito. Eso es conocer a profundidad cuál es el engranaje que hay dentro de la cadena de valor del producto. Sí creemos en que la comunicación tiene que ser continua, tiene que haber una comunicación de cara al consumidor, de cara al proveedor, en este caso la fundación, ¿verdad?, para poder fortalecer las marcas y generar acciones diferenciadoras que impacten positivamente. En Automercado nos complace conocer que durante todo el periodo que han tenido la alianza con la fundación, esta es la donación con el monto más significativo y representativo, que ha estado muy apoyada por la actividad o relación comercial que hemos tenido del producto dentro de nuestras góndolas. Sabemos la importancia y la relevancia que tiene tanto para Copetarrazú, sus acciones de sostenibilidad, tanto para la fundación, el recibir la donación. Para nosotros es muy importante continuar fortaleciendo esta alianza comercial, generando acciones para que el consumidor conozca el producto. De parte de Copetarrazú queremos agradecer a The Letter Back Trust por la hospitalidad que nos brindaron en esta entrega del donativo allá en el sector de Playa Grande. Sabemos que los retos tanto para ellos como para nosotros con esta marca de café pues son muy grandes y se podrían explotar mucho mejor en un mediano y corto plazo. También agradecerles a todas las personas de Automercado que le brindan un empuje comercial muy importante a esta marca de café, que pues busca crear conciencia en lo que es la conservación del medio ambiente y por supuesto de una especie que está en algún riesgo de extinción. Entonces es muy importante para nosotros pues seguir trabajando de la mano y encontrando pues metas y objetivos en conjunto. De esta manera terminamos Copetarrazú hoy, agradeciéndole a todos por la sintonía. Volveremos con más información la próxima semana. Como brilla el mismo oro, así brilla nuestro grano, el gran protagonista de esta celebración. Gracias por brindarnos la confianza, por ser parte de esta historia que se escribe con amor. Gracias por permitirnos cosechar una ilusión en cada corazón. Porque juntos